Whoa, 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 whoa. ¿Qué cojones, tío? Han respawnado ahí de mala manera. ¿Qué pasaba aquí? ¿Dónde está el tío? Han vuelto locos los zombies. El tío está aquí. Pero... ¿qué está pasando? Vale, está recargando. Estoy para ayudarle, en verdad. ¿Ayudarlo o matarlo? No lo sé, la verdad. Estoy en la duda. A ver, el tío puede correr, ¿eh? Tiene estamina ilimitada. Vale. Claro, es que no sé si se ha metido en el... en la estructura esa de depósito de agua. Es posible que se haya metido ahí. O bien que los zombies estén bugueados y esté aquí abajo. ¿Me explico? Vamos a ver si sale. Este donde esté. O está aquí abajo y se tiene que mover, o está en el depósito y también se tiene que mover. Tic tac, tic tac, tic tac. Pues nada, tíos, paciencia. Que ya sabéis que DZ muchas veces es de esto, de paciencia y esperar. Aunque sinceramente a mí me suena que se ha colado en el otro lado. O sea, ahí. Buah, cuántas armas aquí, macho. A mí me suena que está en los pabellones, en las literas estas. Ahí está. Creo que está vivo. Creo que está vivo. Voy a ver si lo puedo resucitar de alguna manera. Murió. Murió. Con una Vintores.
Hostia, este tenía de todo, ¿eh? ¿Qué cojones? Bandana. Bandana verde. Pues foto y para el Discord. Me voy a llevar su mochila. A ver, está... Está hecho una mierda, ¿no? Es que creo que le he pegado en la mochila y con eso ya lo he matado. Ah, no, no, no. ¿Me la puedo poner? Pues a ver si me la puedo llevar. Ahí. Tiro la UMP. Tiro esto también. Tiro esta también. Me llevo la Winchester. Fanfal. La puedo vender. Vale. Y me llevo esta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Un hacha! ¡Tenía un hacha el cabrón! ¿Me cabe? No. No me cabe. Me llevo los billetes. Vale. Qué raro, tío. Ay, mira, un radiador. Pues lo voy a pillar para el coche. Ahí está. Se lo pongo. Ahí, ya solo me falta la bujía. Ah, no, está hecho una mierda el radiador. Mierda. Entonces, sin radiador, que peta. Pues a buscar. Bueno, al menos me la calma un poco. Ah, veo, lo veo. Le voy a pegar un tiro de aviso, ¿vale? ¡Disuasión! Lo vi. En el coche. Dios mío. Qué bueno ha sido. Creo que lo veo. Claro. Le voy a dar un poquito de oportunidad y chance. Rioba, dale caña. Y luego. Pasa lo que pasa, ¿no? Exactamente, ya, ya suficiente, yo creo, ¿eh? Vale. De sobra, ¿eh? De mucha sobra. No te sientas culpable ni nada. Al lío. Vale. ¿De dónde me disparan? Han disparado al aire, ¿eh? Lo veo. ¿Está tumbado el cabrón? Lo veo. ¿Cómo no le he dado, tío, a eso? ¡Ay, se va con el coche! ¿Se van? Sí. ¡Hijos de puta! No, se ha quedado ahí, se han quedado ahí. Lo veo. LOL. He matado a uno.
LOL. No, no le he matado. Ahora sí, headshot. LOL. Hostia, buena. Se bajó el cabrón en marcha, ¿sabes? Sí. Hay otro. Pues me quedan 5 balas, justas. El otro se ha metido en la casa, creo. Creo que se metió en la casa, sí. Sí está muerto, ¿no? Sí. ¡Qué lag, tío! A ver si escucho movimiento por aquí. ¡Míralo! Uf, me voy. Los zombies. Que rodeé la casa, los zombies. Ah, no, rodean a mí, qué cabrones. Pero veo, sé dónde está el tío. Ahora me ha rodeado a mí, qué cabrones, tío. Lo veo. Ah, lo voy a pegar con la campera. Bueno, hay un zombie que se ha puesto en su edificio, ¿eh? Que no salga, ¿eh? Que no salga. Así me va. Estoy atrapado por los zombies, tío. Lol, qué montón tienes. Estoy jodido, ¿eh? Pues sí. El tío puede aprovechar ahora y coger el coche. Bueno, no, porque tengo visión del coche. De ahí no sale. Me está llamando hijo de puta. Perro hijo de puta. ¿Por dónde? No lo sé. ¿Por voz? Sí. Se dice, no, perro hijo de puta. LOL. Qué pena que no se pueda oír desde aquí. Ya lo veo, me sigue hablando. Buah, tiene zombies también en su casa ahora, ¿eh? Por hablar, claro. ¡Hue puta! Ahora los tiene todos ellos. Él, tío. Los tiene todos él. No puede salir. Los tiene todos enfrente, tío. LOL. Como asome la cabecita, tío. De ahí no sale, ¿eh? A no ser que salga. La parte de arriba tiene. Dice, te estoy viendo, maricón, dice. Mataste a mi compañero. Dejo que tenga todo el día el pedo, hijo de puta, ¿eh? ¿Lo estás escuchando? No, no puedo. Está diciendo no sé qué del pedo, hijo de puta, todo, no sé qué. Madre mía. Está todo rabioso. Qué agresivo, ¿no? Estoy saliendo, ¿eh? De la casa. Estoy saliendo de la casa. A ver si puedo coger otro punto de mira.
Mío, qué puta mal parido. ¿Y si me llevo el coche, tío? Por lo que vea, nosotros no tenemos coche. O lo ruseo, tío. O lo ruseo. Roban los rublos al otro, por cierto. Sí, primero voy a matar a este. Eso sí. Tengo que... Vale, él no puede salir porque están los zombies ahí. Le están escuchando los pasos. Bueno, se le han echado encima un huevo, ¿eh? Vale, voy a intentar rusearlo. Pero es que con tanto zombie en la puerta como que no voy a poder, ¿sabes? Salir no va a salir. Porque se lo van a comer. Bueno, si corre, tío, ahora con la estamina esta. Nunca me acuerdo, tío. Está rodeado. Ah, acaba de matar a uno. Está matando a otro. Vale, ok. O sea, que el tío está limpiando desde dentro. Está intentando matar a todos los zombies posibles. Vale, pues en cuanto asome la cabecita. Qué divertido, tío. Me lo paso genial, viendo esto. Hombre, podría rusearle, la verdad. O morir también. Desde la parte de arriba, la ventana. ¿Pueden ver? Mira, mira, mira quién está aquí. Brutal, tío. Brutal. Esto es brutal, tío. Te lo dije, tío. ¿Dónde has puesto los respawns? Esto es brutal. El tío apareciendo ahí como que como si nada. Esto es brutal. ¡Hostias! ¿Es? ¿Esta no es la que está cerca del triangular? No. Más o menos. Me estoy confundiendo. Está al sur de aeropuerto. Ojo. ¿Qué? ¿Eso es un ¿Qué tiro? Pasa? ¿Dónde? Hacia allá. Puede ser, ¿eh? ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde, tío? ¿Hacia iglesia? De nuestra posición hacia iglesia. Pero más pasada vale. Iglesia, seguro. Tengo la Haunting. ¿Miro o qué? Yo me voy a acercar a la ciudad. Total. No veo nada. No sé si es un tiro o algo raro, ¿eh? Pero me ha parecido. Hay un zombie, hay muchos zombies en la carretera, no creo que sea. Voy a ir por aquí. ¿Eres tú, no? El que está en cobertizo. Sí, mira, me muevo. ¿Te ha parecido un tiro, seguro? Sí, sí, sí. ¿Pero de qué? ¿Rifle? No. Pregunta. Si dejas el dinero en el suelo, ¿desaparece? Cuando se... Como cualquier otro objeto, claro. Sí, sí, sí. Es que me dejé en el campamento este dinero. Dudo mucho que se haya guardado. Hostia. Estoy cogiendo altura, pero no veo nada, ¿eh? Ryoga, un tío en la casa roja. ¿Casa mochila, roja? Mochila verde. Sí, sale de acaba la casa. Acaba de entrar. Roja. No, va hacia abajo, hacia la mezquita. No, sube hacia arriba. Carretera hacia arriba. Vale. No sé, yo creo que lo había escuchado. Bien. Si, si asoma, sí, le doy. Vale, ¿ves la casa verde? Sí. Vale, pues va hacia allá. Vale, pues estoy apuntando al de este. Disparo si le veo, ¿eh? Y practico ya. Vale. ¿Va corriendo? ¿Muy corriendo? O... No, sé, ya no lo veo.
¿sabes? Por aquí no ha pasado. Pues entonces... Lo veo. ¿Dónde? Se había adelantado. Está llegando a la Casa Verde, a la altura de la Casa Verde. Yo estoy en Casa Verde, salto. Es que hay dos Casas Verdes, tío, yo veo dos. ¿La de más al norte o la de más más metido en el pueblo? No, más al norte. Vale, un momentito, cojo altura. Lo veo, está bajando la carretera. ¿Por dónde ha subido o ahora está bajando? Vale, disparo, si se mete en casa roleamos. Vale. ¿Te parece? Sí, dime qué casa es que no lo veo yo ahora, ¿eh? Vale, espera, que lo he perdido. Putos árboles, tío. ¿Dices que ha bajado por la carretera? Sí, o sea, pero creo que se ha metido en alguna casa. Espera, que a lo mejor se ha metido en la Casa Verde. Lo veo, está en Casa Verde, le veo el rifle. ¿En la del norte? Sí, está ahí metido. ¿Le ves el rifle? Sí, ya no se lo veo, ¿eh? He podido salir por puerta delantera de Casa Verde. No, por aquí no ha salido. Casa Verde de más al norte, ¿eh? Porque hay dos. Sí, sí, sí. Pues ya no sé si está dentro, ¿eh? Estoy mirando a través de la ventana y no veo nada, ¿eh? Vale. Lo tengo aquí. Ostras. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué está haciendo teletransporte? No lo sé. Va hacia abajo, mira. Yo estoy en Casa Verde ahora, ¿vale? Pues el tío va hacia abajo, hacia dirección mezquita. ¿Sabes cuál te digo? A ver, que creo que lo veo. Tengo la visión de toda la carretera, creo. Seguro que es el mismo, ¿no? Sí, sí, el mismo. No quiero dar la espalda a otro. ¿Con qué va? M4. Uf. Sí, cuidado, ¿eh? No creo que se vaya a vender fácil, ¿eh? No. Estoy al norte de la carretera, no sé si me ves. Bajando. Te veo. Me equipo con M4-1 yo también. Vale, pues si sigues bajando un poquito a tu izquierda. El tío estaba, lo último que he visto, ¿eh? Mierda, tío, tengo que dar un voltio, tío. Voy detrás tuya. Acabo de rolear. Lo perdiste, ¿no? Sí, lo he perdido. Estoy con un zombie, ¿eh? Vale. Pues yo también, tío. Joder. Puto zombie, qué coñazo, tío. A ver. Pues sí. ¿Tengo un zombie? Si me ve, me puede arrebatar, ¿eh? Pero bueno, esto. Yo creo que el tío tiene que estar por dentro del pueblo, cerquita de la iglesia, por esa zona. Joder, va a tener tanta suerte que a él no le persigue los zombies, tío. Debe tener un repelente o algo así. Se lo voy a pedir, tío. Si consigo rolear con él, le voy a decir, oye, el repelente ese de zombie lo quiero yo. Vale, estoy bajando al pueblo, ¿eh? No sé cómo vas tú. Un poquito más arriba, siguiendo tus pasos, ¿vale? Vale. Por iglesia. Estoy llegando a la altura de iglesia ya. Viene un zombie, tío. No me jodas, tío. Creo que estoy con el del micro mal. ¿Estás con uno? Estoy en un camión, tío. ¿Vale? Vale. No sé si me ves en un camión hecho mierda. Sí, sí. Estoy a tu espalda justo, ¿vale? Vale, voy bajando. Te sigo. Voy manteniendo distancia por si. Es que a saber dónde está el cabrón, ¿sabes? Es que se no han podido ir ya a tomar por culo. Pero bueno. ¿Eres tú el que está pasando por el pasillo? ¿Por la carretera, digo? Salto. Espera. ¿Salta? ¿Estoy saltando? Vale, vale. No eres tú, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tira para abajo. El tío no lleva prácticamente nada, ¿eh? ¿Lo asaltamos?
Asáltalo, pero entonces eso no es, ¿eh? Va con... ¿con esto verde? ¿Con chaleco verde? Sale el pueblo, sale el pueblo por la parte norte. O sea, por la parte norte, pero tirando para abajo del pueblo. Estoy rodeando con el bosque, ¿vale? Lo puedo coger. Te veo a ti. A él no lo veo. ¿Lo ves? Lo veo, va por carretera. Va con arma, ¿eh? Va con arma. Sí. Si mira para atrás me ve, ¿eh? Me voy a meter en el bosque. Nos ha visto, creo. Creo que los ha visto porque estaba mirando para acá. Le pego un tiro en la pierna, tengo carabina. Vaya, lagazo, lagazo, lagazos. Le pego un tiro arriba. Nos está viendo, nos está viendo. ¿Se oculta? Claro que se oculta, le dan toda la pierna. Ya lo he visto, pero ahora ya no cuenta eso, tío. Qué lag. Sí. Ahora. Se ha ocultado, ¿eh? No, sigue. Es que no quería dispararle, tío. Ahí sigue. He pegado un último tiro, no sé si le he dado, creo que no. ¿Te dispara a ti? No, no, sigo yo. Está en la casa esa de allí. ¿Casa verde? Sí. Se ha metido dentro, lo has visto. Ve tú por la derecha, yo voy por la izquierda. ¿Pero has visto que se metiese en la casa? He visto que se ha metido en el recinto. Mientras no salga por adelante, sabemos que está ahí dentro, ¿vale? Vale, yo me voy acercando. Cuidado que tiene arma, ¿eh? Uh-huh. Vale, salir no ha salido, ¿eh? Porque he rodeado ya, yo. Ojo, no te fío ni un pelo. Estás tú por detrás, ¿no? Sí. Vale. Creo que está ahí dentro, ¿eh? Tiene que estar ahí dentro. ¿Estás por aquí tú? Estoy en el otro muro de la... en el muro verde. ¿Río? Sí, yo sé. No. Soy yo. Vale, está dentro, ¿no? Sí. Vale, pues todo tuyo. Rolea. ¡Ey, bro! ¿Por qué tan violento? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. A mí me conocen como el vato de verde, homie. ¿El vato de verde? ¿Por qué? El as, también me dicen por ahí. ¿El as? ¿El as de picas? Simón. ¿O el as de bastos? ¿Qué? ¿El as de qué? ¿El as de picas? Rioja, disparan desde fuera, disparan desde fuera. Escóndete. Otro, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Hay que rusear a este cabrón, ¿eh? Por donde nosotros veníamos, ¿eh? Cuidado. No, lo veo, está en el pueblo. Arriba, vale. en la carretera, tío. Vale. O sea, en el pueblo no, en el otro lado, donde se dirigía el tío. ¿Derecha o izquierda? ¿Lo ves? Ah, hostia, tío. Donde nosotros nos dirigíamos con el tío, donde se dirigía él. Vale, ahí, en la carretera. Me está apuntando a mí, ¿eh? ¿Has llamado a tu amiguito? Ah, viene gente a ayudarme, puta, es mi día de suerte. Es tu puto día de suerte, capullo. Sí, güey, no mames, yo caminando. Bueno. Me oculto, ¿eh? ¿Sabes dónde te digo, no? Ha bloqueado la puerta, el hijo de puta. Pero ¿sabes dónde te digo, no? Sí, sé dónde me dices, pero ¿qué está bloqueado la puerta? ¿Cómo ha sido tan rápido, tío? Qué barbaridad. No puedo tirar mochila, me cago en la puta. Tengo las armas ahí. Me cago en la leche. Vale, el tío está... por la carretera, ¿sabes que se alza un poco la carretera? Sí. Pues por ahí asomaba el tío. No sé si se ha ido para su derecha o la izquierda. A ver. Cruzo la carretera, ¿eh? Yo me quedo aquí, ya te lo digo. Yo creo que el tío está justo la... a ver, la puerta, ¿vale? Si tira recto saliendo de la puerta, hay como una especie como de árboles y rocas, ¿no? Sí. Que te estás diciendo gilipollas. Yo en cuanto asome por la ventana. Cuidado, ¿eh? Sí, creo que me ha disparado a mí. Qué lagazo. ¿Hola? ¿Qué? Se me ha quedado pillado el juego. LOL. Me ha graseado, ¿eh? Joder, se me ha graseado. No me jodas, tío. Sí, se me ha graseado. LOL.
estoy entrando, pero dame tiempo. Que no me salga el de la casa verde. Es que no, no estoy en, en buena posición, ¿eh? Te lo digo ya. No sabemos cuántos son, ¿eh? Pero bueno, estamos jodidos. Vale, dos seguro. Sí, dos seguro. Pero uno no puede hacer gran cosa, ¿eh? Estando yo solo sí que puede. Ya acabo de ver a uno. Buah. Se ha ocultado por las ramas. No, ahora mismo no dispares. Espérate. El vato de verde. El vato de verde, tú. Y luego me dice, no, también me llaman el as. Y digo, ¿qué? ¿El as? ¿El as de qué? ¿El as de picas? Hostia, restar en 15 minutos, tío. No joda. Vale, veo a uno, asomando por la ventana. Mierda, puto lagazo, tío. Lo veo, le disparo, ¿eh? No estoy dentro, ¿eh? Mierda, justamente se ha ido de la ventana. Pero sigue en casa verde, ¿no? Sí. Vale. Estoy entrando, ¿eh? En cuanto salgo por la ventana, le doy. Yo me he caído en puerta de casa verde. ¿A quién están disparando, tío? A lo mejor. A lo mejor no son amigos los que... Ni idea. No sé. No sé lo que está pasando. Sinceramente. Ni idea, pero... Muy raro todo esto, ¿eh? Vale, veo al tío, veo al tío. Veo a uno, al de la carretera. Se ocultó el perra. El perro. Y yo con una carabina chambeada, tío. No me jodas. Están disparando, tío, entre ellos, pero no sé qué cojones. Vale, lo veo. Estoy consciente. What? Te acaban de disparar a ti, entonces. Joder. Vale, veo al tipo este. Muerto, muerto uno. A ver si me puedo resucitar. ¿Dónde moriste? En puerta de casa verde. Puerta de casa verde. Lo veo jodido, ¿eh? Nada. Sinceramente, porque el otro está trincherado de una manera bestial. Pero en casa verde. Lol. A ver, espérate. Voy para allá, ¿eh? Espera, que quiero comprobar que está muerto el otro. Vale, me he levantado. Vale, ocúltate rápido, yo voy a comprobar que el otro está muerto. Que ya no me fío ni un pelo, tío, con lo que te pasa a ti siempre. Muerto, sí. Hay uno por aquí, Carlos. Estoy yendo. Estoy jodido, ¿eh? En el agua. Por puente. Me disparan. Me dan. Puente, 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 puente. Puente, Carlos. Es que está el de la casa verde. Todavía, ¿eh? Muerto. Son muchos, tío. Son dos con, en el puente. Estoy muerto. ¿Te has matado? Sí, pero he matado a uno al menos. Ay, Dios.